Ahora sí. Sí, ahí. Listo, estamos. A bacán. Ahora sí, pues, bueno. Eso, bien. Dice, ya mandaron. Ahora sí, pues, bueno. Vale, sí. Bienvenidos, queridos y queridas. Oye, cayeron en la broma de hacer que sí. Hicimos una falsa partida y digo, no, se escucha, no se escucha. Y se escucha, los cagamos, les cagamos la cortado, casa. Dice, se escucha cortado. Eso decían. Yo decía, y yo así, disfrutando, viendo la wea. Jugamos con la mente, la gente. Así es, señor. Oigan, amigos, antes de partir este podcast, quiero por favor que le den un fuerte aplauso a mi gran amigo, compañero de tantas batallas, una persona que quiero mucho, que le ha agarrado demasiado cariño en este tiempo. Estoy hablando del único, el increíble señor Lucho Miranda. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y quiero que se mantenga solo para saludar a mi amigo, a mi compañero, a mi referente, al weón que está creciendo más que la chucha en tan poco tiempo. Con ustedes, Claudio, mi chau. Muchas gracias. Mantengan ese aplauso, por favor, para el increíble que nos acompaña a todos los capítulos. Estamos hablando del señor Andoniaco. Muchas gracias, Andoniaco, por acompañarnos. ¡Oh! ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Algún aplauso que quiera pedir para...? No. Sí. ¿No? Dice que no, el chuche. Pues es que tenés que decir el aplauso para el quesetín. Sí, weón. ¿Quién es, amigo? Ya, pues, mierda. Ya, un aplauso para todo el equipo del quesetín. ¡Eso! Y por supuesto para el chat que nos está viendo desde los canales de YouTube. A toda la gente que está ahí comentando, Paloma Plaza, Cristóbal Vaca, Kilo Wii, toda esa gente. Buena, lo bueno. Lo queremos. Partimos. Sin ustedes, nosotros no somos nada. Exactamente. Sin ustedes, nosotros no somos nada. No somos nada. Dice, tío Michoca, salúdeme, es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Bárbara Rojas. Lucho quiere mandarle un feliz saludo. Feliz cumpleaños, Bárbara Rojas. Que si está viendo el podcast en el día de su cumpleaños, eso. Es más, sí, una persona solitaria. Habla bien de nosotros, habla mal de ella. Habla mal de su amigo. O, claro, habla mal, bien mal de tu amigo. Dice. ¿Tú llamaste a la radio para que te saludara? ¿A la radio? Sí. Uy, no, es que nunca, no me contestaban. Como. Así ven caer a mi cumpleaños. no te iba a decir el tío, mejor no te lo digo. No, llamé, pero no me contestaban. Como que salía ocupado, decía como, espera un momento y te atenderemos. Pero nunca llegaba, nunca pasó. Yo una vez me abueoné porque llamé a la radio así por el día de mi cumpleaños. Como, oh, estás de cumpleaños. Y como que quería que todos escucharan que yo estaba de cumpleaños. Entonces le subí a volver a la radio. Y se acopló la wea. Bájale a la radio, huevo, no. Y me cortaron. Bueno, yo en año nuevo, generalmente me pasa que me agüeono y le digo a la gente, feliz cumpleaños. En año nuevo, cuando tú saludáis a los familiares y todo, y veis un hueón a las 2 de la mañana, feliz año, a todos les decís feliz año, yo le digo, feliz cumpleaños, culio. Una vez en un velorio, dije, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Era... Feliz cumpleaños para casi todos. Era como sentido pésame. Y ayudándote a sentir, no sé cómo se dice. Ayudándote a sentir suena como un manoseo, suena como encontrar el clítoris. Ayudándote a sentir. Ayudándote a sentir. No, pero eso es lo que se dice, ayudándote a sentir.
cuando alguien está... ¿Por qué alguien dice pésame, culiao? ¿Suena tan fea esa frase? Pésame. Mi más sentido, pésame. Pésame mucho. Así los nutricionistas dan el pésame por el peso. Y con ustedes, un nuevo capítulo de... ¡Lo decimos juntos! ¡Lo decimos juntos! ¡Lo decimos juntos! Esto es... ¡No sé si fue tan así! Oye, Lucho, amigo, quiero saludar inmediatamente porque lo pedimos y llegó. Habíamos dicho que teníamos espacio para dar a conocer cierto amigo de nosotros nuevo del programa. Sí, tenemos un momento muy importante en el capítulo que sí. Queríamos mencionarlo y buscar ahí que la gente le guste... Esta nueva fundación fue. Exactamente. Estamos hablando de nuestros amigos que son una fundación internacional. Desde hoy en adelante nos acompañan este querido podcast, los amigos de DKMS. ¿Qué es DKMS, querido Lucho? ¿Te respondo o te respondes tú? Tú me dices. Cuéntame tú, a ver. DKMS, amigo, una fundación internacional que está navegando en la lucha contra el cáncer de sangre. Y necesitamos la ayuda de ustedes, queridos y queridas infulados del podcast, para que se inscriban en DKMS.cl/kese. Slash kisses y pidan el kit. Este kit, en este sobre que tiene Lucho en sus manos, llegan estos hisopos. Ahí me colo en el plano. Estos cotonitos tú tienes que tenerlos un minuto, un cotonito, un minuto por cada lado de la boca. Luego los devuelves al sobre y los tienes que enviar de vuelta para saber si hay una persona que sea compatible contigo y puedas convertirte en un donador y salvarle la vida a algún kisses que lo necesite. Lo que acaba de mencionar es muy importante. Hay que devolverlo. Así es. O sea, ¿de qué sirve que te pases los cotonitos y lo dejes en tu casa, sí, y en los muebles? Exactamente. La idea es devolverlo porque así va a estar ayudando a quizás miles de personas. Exactamente, amigos. Y efectivamente, te puedes convertir en un donador. Con el Lucho ya somos donador. El quesetín completo ya está en la causa de las donaciones. Mira, verdad. En este momento acaba de desaparecer. Pero en este momento, pero estoy seguro. Ahí está de nuevo. Ahí está el QR que pueden escanear, amigos, para inscribirse para DKMS. Y mira, si no pueden, no han tenido el tiempo de ir a una sucursal, por ejemplo, de Correo de Chile, a dejar el kit, vayan a algún show del Lucho o algún show mío, lleven su kit y nosotros nos encargamos de ir a dejarlo. También se puede. Preguntamos, es posible. Así que nosotros mandamos a alguien para que lo... Nosotros vamos a mandar a un asistente de producción a que se acerque a una sucursal de Correo de Chile y haga la entrega del kit de DKMS. Así que vaya buscándose zapatillas cómodas, maestro. Hay mucha opción para ayudar y de así verdad que esta causa es muy muy bacana, aparte de una fundación internacional, así que vamos todos. ¡Un aplauso para DKMS! Un aplausito. Amigo, cuídeme el kit, por favor. Este lo vamos a ocupar nosotros de todas maneras. Oye, amigo, partimos este podcast y Leonardo Payacart acaba de donar 2.500 pesitos. No lo puedo creer. Tío Michoca, deseo suerte. Mañana tengo examen oral. Epa. En la U de Intro y estoy palpico. Acá hubo una intención porque dice examen oral en la U de Intro y estoy palpico. Aquí está regla de tres. Qué weá. ¿Quién donó Lucho Slimming? Está bueno. Cortala también. Un abrazo, hermano mío. Te va a ir muy precioso. ¿Pero qué es la U de Intro? No sé qué es la U de Intro. ¿Verdad, bueno, que es un chiste? Yo creo que era un chiste, la verdad. Yo imagino que era un chiste. ¿Leí un glosomel del fierro? Espérame, estamos viendo el correo de alguien. ¿Hay alguien? Espérate, no sacaste el chat, desgraciado. Ponte el chatcito. Cagamos, se fue. Bueno, ahí lo tenemos de nuevo. Dice, no, es que si hablas como escribe, dice, efectivamente tira como el pico. Ya, pero no puede ser. Oye, Lucho. ¿Qué pasó? Entremos a tema. Oye, ¿cuánto tu fin de semana antes de...? Qué bueno que me preguntaste. De tema. Bueno, tuve show de casino. Estuvimos en Puerto Vara y Coyhaique. Los shows de casino en las salas de juego. Ya. Yeah. Que son unos shows que yo encuentro deprimente. Porque te tratan súper bien. Hay comida rica, hay habitación de hotel, todo bacán. Pero el show, amigo, es máquinas tragamonedas sonando, garzones haciendo su pega muy ruidosamente. La gente no lo disfruta tanto como en un teatro o un bar, güey. Y yo lo sé. Yo caché que no te ha ido tan bien porque... No, pero nunca dije que me fue mal, culiao. Dije que no me gustaba el show. Pero que no lo pasaste bien, porque cuando hay más fotos de paisaje, más que fotos del show, eso quiere decir que la buena... No, estoy subiendo 7 fotos de Coyhaique, una del show, no hay manera. No, pero ¿sabes qué fueron buenos shows? Los shows de esos salones que me ha ido mal, objetivamente mal, Valdivia y Temuco. Todos los demás medio, Iquique, Coyhaique, Puerto Vara, todo bien. He sabido que ese salón de Valdivia es malo, parece. Es de lo que nosotros en el rubro de la comedia denominamos es un salón de la perra. Weones, está en la mitad de la nada al lado de la puerta de entrada, weones. Es como, de verdad, como si en la mitad del pasillo pusieran una tarima y una silla. ¿Y no es un bar? ¿Tenían que sortear, wea, también?
Me tocó sortear weá. No, y me tocó algo mucho más incómodo, amigo. Me tocó hacer un meet and greet con gente que no me conocía, culiao. El esa, casino. Esa es la idea de los meet and greet, pues. No, pues gente que te conoce, pues como. Oh, yo quiero conocer a Lucho Miranda, al tío Michoca, ¿cachai? Esta weá era como un beneficio para la gente del casino que tuviera, no sé, la tarjeta Black, por ejemplo. Y ellos van a una salita, les preparan un cóctel y algo y les llevan al artista de la noche. Entonces yo entré. Aplaudieron por protocolo como bravo. Y después dijeron, bueno, si alguien quiere tomarse foto o conversar con Claudio, va a estar acá. Nadie. Eran puras personas de la tercera edad. Y estaban todos en la suya. Y yo estaba parado ahí con la maca, así como, conversemos entre nosotros, mi amor. Si no, estamos sí, a ser súper incómodo. ¿Y eso cuánto fue? ¿10 minutos más? Bueno, más. Se supone que eran 10 minutos, pero fue una eternidad. Oh, qué mala, weón. Y esto es antes del show. O sea, ni siquiera es como que actuáis y después te vayas a relajar a un cóctel y todo. No, esto es antes de subirte al escenario. Ellos ni siquiera han visto cómo es el show, no saben los temas. Todo muy extraño, Julio. Todo muy extraño. Los viejitos igual como, puta, hoy ya me tocó que un chavo. La cagó, puta, el día que vengo al casino no está rigio. La semana pasada me tocó Zumba, le primo. Puta, y ahora Claudio Michaux. Puta, este casino va de mal en peor. La cagó los viejos ingratos, weón. Puta, me dio una pena. Más encima, al final del meet and greet, te tenés que sacar una foto con toda la gente del meet and greet. Y lo obligaron. Le dijeron, pónganse todos con Claudio. ¿Quién es Claudio? Ahí, pónganse ahí al medio, ya, todo. Y yo salí así como, ¡ah! ¿Has pagado meet and greet? No, que nunca he tenido plata. Por ejemplo, cuando vino Paul McCartney, me hubiese encantado pagar el meet and greet. No, pues imposible, no podía. ¿Pero tenía meet and greet Paul McCartney? Sí, pues la entrada valía como 2 palos. Que eran como las primeras filas, más conocerlo en la prueba de sonido y toda la wea. Pero no habría podido pagar eso nunca. Ahora yo pagaría los 2 palos para tener un meet and greet con Paul McCartney. Y le tirarle el pelo. A ver si los injertos le quedaron buenos. A ver si el verdadero. A ver si el verdadero le diría, tú no eres el William Campbell. Sí, ¿a mí has pagado meet and greet? Yo tuve me hubiera gustado pagar de lucha libre. El de Seclor y cosas, weón. Ah, buena. Sí, eso me gustaría. No he pagado mi tanglit. Una vez quería pagar mi tanglit de como de. Un café con pierna. Bueno, lo mejor es 20 minutos, compadre. Compadre, me salieron mucho menos que 2 palitos. No, el de cuando la Gold Level, cuando hacían Gold Level. Ah, buena, como para conocer asesinos. Sí, pues están todos los buenos del freestyle, pues. Bueno. Tal cual. Como y no creo que sean tan caros. Pero mira, la menospreciación del freestyle, el Lucho Julián. No hay menospreciación, pero no creo. Y no creo que sea tan caro, son freestyle nomás. Pero no van a ser 2 millones de pesos, weón. Ah, no, pues con eso lo traía todo. No me van a llevar a Colombia. Sí, pero eso lo invito para la casa. Bueno, Socias tiene una foto con Mick Foley, ¿la has visto? Y ahora tiene una con Glee Ripley. Oh, el weón bueno para sacarse foto. Bueno, ese es bueno para pagar meet and greet, Socias. Bueno, le pregunté y me dijo que estaba muy barata porque después, ahora que es campeona, weá se subió mucho el precio. Sí, po. De más. Entonces la idea es pagarlo cuando no son campeones. Cuando son penca. La idea es buscar al freestalero o al luchador más penca y a ese hacerle un meet and greet. A veces ya le digo a la gente que me pide foto como... Porque siempre como hay el niño chico como... Ya está el weón fanático. No sé si fanático, quizás mucha la palabra, pero... Está la persona que te conoce y te pide la foto. Y a veces esa persona dice, ya, pues hijo, tú hay que hacer una foto con él. Ah, sí. Y el niño como que no quiere. El niño está así como, no sé quién es, papá. O sea, ha visto sus videos un par de veces. Y yo siempre le digo como... Hijo, le digo. Hijo, en este momento quizás no me conozca, pero en 10 años esa foto va a valer caleta. ¡Oh! Buena frase, culiao. De buen boca. Buena frase. Y el niñito sale. La cagó. Weón, ¿verdad que sí, pues, weón? Por ejemplo, si hubiese tenido una foto hace 10 años con Pedro Rubinot. No, igual habría sido la raja, pero si yo hace 10 años era refan del club de la comedia, culiao. La cagó, habría estado incluso más vuelto loco que ahora, culiao. Hola, weón. Con Sabrina Sosa, hace 10 años. ¿Ah? Sabrina Sosa, hace 10 años. Es lo mismo que ahora. Pero, por ejemplo, si hubiese tenido una foto con Boric hace 10 años, ¿esa foto qué habría pasado? En vez de estar tirándole cerveza en la cabeza como los hueones, le hubiese pedido una foto. ¿Cómo estaría hoy día? Poniéndola, pues, weón. Ya, pero qué weón, este viejo culiado que apareció. Oye, Lucho, amigo, ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿Qué hiciste este fin de semana? Oh, partimos el viernes mal, weón. Tuve todo show de empresa. ¿El mismo día? El mismo día. Como factura y no ha llegado aquí con papitas fritas, ¿no?
Bueno, yo tampoco lo recibí con papayita frita en defensa del Lucho. ¿Eh? No tengo nada que reclamar, culé. Un día me esperaste con pollo, weón, y ningún servicio. ¿Cuándo? Para que yo... ¿Verdad, weón? Una vez, digo, eso es real. Digo, saca. Claudio, yo no puedo. Sí. Y le decía, toma, los palitos chinos y la weón. Sí, compré pollo antes de empezar este programa, culio. Y no se me ocurrió traerle tenedor al Lucho. A ti se te olvida que yo soy... Ah, republicano. Ya, amigo. Ya, como dos shows de empresa. Sí, pues dos shows. Y los dos shows malos, así horribles. Es que los shows de empresa, me imagino que pasa lo mismo que los shows de casino, que son... tení de todo. Sí. Tení gente que te quiere escuchar y gente que no te quiere escuchar, sí. le va a importar un pico. La cosa es que para el segundo show, la gente se enojó entre ellos. Ah, como entre el público. Sí. ¿Por qué? Porque había una parte, un sector, que no quería escucharme, porque estaban caqueteando. Ah, querían tomar y pasarlo bien. Y había otro sector que sí me quería escuchar. Entonces empezaron, oye, ya, po. Sí, bueno, durante mientras yo actuaba. Hola, weá, incómoda, culiado. Toda la weá. Y los weones peleaban, pero se estamos tomando. Claro. Pero no, pues sí, un show. Ya, y se quedan callados. Y todo esto mientras tú estabas ahí. Sí, entonces yo le decía a mi mamá que, claro, mamá, no... Decía, entonces me subo el pico. La cosa es que, no sé, me pagaron media hora, tenía que ser media hora. Ya. Y a los 15 minutos ya hubo una pelea fuerte. Oh, ya. pero como de entre ellos, como, sí, bueno, como, si quieren vayan a conversar allá. Sí, pues, bueno. Una wea así fuerte, y yo dije, ya. No se preocupen, si yo, a mí me pagaron por media hora. Claro. Yo ya recibí lo que tenía que recibir, ya estoy feliz, yo estoy en modo automático, le dije. Pero fui en mala. ¿Te enojaste? Es que sí. Eso te iba a preguntar porque yo he perdido igual la paciencia con la gente, culiao. Yo igual he estado como... Yo sé que no me quieren escuchar, pero igual voy a hacer esto. Entonces, tienen dos opciones. Porque tu contrato, pú. O sea, uno... Vos tenés que estar ahí, pú. Sí, pú. Baila, puta, baila. Claro, claro, baila, mierda, baila. Baila, claro. Eso, güey. Tal cual. Hazme reír. Es que esa es la weá. Porque sí. Al final, mira, imagínate, lo que yo creo que los shows de empresa son aún más deprimentes que los de casino. Porque esos trabajadores de la empresa ni siquiera esperan algo de su propia empresa. No esperan nada de ti. Si ni de su propio jefe esperan algo del show de stand-up, de verdad que no van a esperar nada. Yo pensaba hacer algo con el Quese Team, que es cuando tengamos la fiesta empresa, contratar un show de stand-up. Contratar un Iván Martín, un Seba, no, un Lucho Miranda, a ti te invitamos a la fiesta empresa, pero me refiero a contratar un Seba Arancibia y decirle, ¿cuánto nos cobré por un show de una hora? ¿Y cuál es la idea? Que haga el show de stand-up y nosotros ver el show de stand-up. Querí burlarte, weón. Pues no, ¿pero qué? Ay, Andoni, cállate, por favor. ¿Por qué querí burlarte, weón? No, pero sí es para ver un show de stand-up. Además, le dais trabajo. Solo suena como una buena opción. Mira, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, las dos fiestas de empresa que fui este viernes, yo sentí que las dos empresas deberían haber tenido un weón que cantara. En vez de un weón de stand-up. Yeah. Porque el stand-up es necesario que te escuche. Sí, es necesario como en silencio. Mientras que si estáis comiendo, estáis tomando, man. Celebrando. No hay... una cumbia, weón. Sí, una cumbia. Tal cual. Pero, sí, y el animador te apoyó, ¿cómo te presentó? Como la en el segundo show no había animador y en el primero sí. Ya. Yeah. ¿Y cuál fue mejor o peor? ¿Con animador o sin animador? No, si oye, esta música mal. De película porno de Film Song, ¿podemos cambiarla de canción? Que sabes que esta canción, yo no entiendo. Eso me gustaba. Y ahí Ana Loca, desagradable. ¿Qué hacía? En el primer show, muy desagradable, que era la persona que entregaba los premios. ¿Estáis bailando? O idea mía. Te veo bailando, Julio. Yo dije, ¿esto es un sketch? Y yo lo vi bailando. ¿Soy el único que lo vio meneándose? Pero por la música. Ah, a ver. Pero la cosa es que... Uy, la gente no está comentando. Uy, no están comentando. Ahí está, se excitó Luchito. Ah, ya, está bueno. Muchas gracias por los comentarios. Sí, que comenta la gente que trabaja en las empresas. O sea, como que se le han llevado show de empresa a ellos. Esta está de puta. Ah, pero hay dos. Está sonando un jazz y está sonando un... Es un mezcla. Sí, puede ser. DJ Leo en vivo. DJ Leo. DJ Leo en la casa. No, que vayan colocando si le han llevado algún show de empresa a sus empresas, para que comenten ahí en el chat. Martín Armónica dice, Martín Armónica, trabajo como músico. Martín Armónica. Una vez estaba en un show con un público súper atento, pero había un cuico que no dejaba de hablar fuerte. Bueno, a los cuicos les encanta hablar fuerte, culiao. En un momento no aguanté más y le dije, oye, mierda, estoy tocando. Ya, pero también no, mira, perdón, oye, Martín Armónica, perdóname, pero... Tiene que haber una manera de decirle, brother, baja el volumen, brother, cállate, pero oye, mierda, estoy tocando, suena sí, como... Porque el problema que tenéis con los shows de empresa, y no sé si Lucho tú estás de acuerdo, es que igual la fiesta es de ellos, culiao.
O sea, si bien el show es tuyo y tú tenés que hacerlo reír, tú eres el servicio para ellos, ¿cachai? No es, la empresa no puede volcarse en torno a tu rutina, weón. Por eso esos shows son como las weas. Sí, weón. En un bar la gente te va a ver a ti, entonces... En uno de los shows me dijo, el jefe me dijo, yo quería que tú vinieras. Claro. Sí, pues se notó, Julio, si tú no me viste. Se notó, si viste. Ninguno de los 100 weones que te había de... Oh, no, pero, por ejemplo, en el primer show había una persona, una modelo... Que no quería decir que era cara. Era cara. Era rara porque... Sí. Ella, por ejemplo, dijo... Yo le pregunté por qué... Le pregunté, ¿tú a qué vienes? Soy la modelo. Pero no me gusta que me digan la modelo. ¿Cómo le gusta que le digan? La persona que entrega los premios. Sentía que era peor. ¡Qué pena! Sí. ¿La cagó? Pero siento que ella pensó que decir modelo es como bajo... Es despectivo. Es despectivo. ¿No? No, pues yo creo que la persona que te llega los premios es más despectivo. Pues. O sea, sí, si, obvio. Que elegir, si te ponía en esa comparación. Imagínate a un Francisco diciendo, ¡que venga la persona que entrega los premios! La weá deprimente, pues. En cambio decir la modelo suena bien. Sí, pues. Pero, perdón, Joss Nena Saavedra, que está hoy en el estudio. ¿Decir la modelo suena despectivo? No tiene nada de malo, dice la Nena Saavedra. Perfecto. Ya, pero ¿y decir la modelito? Ya. Ah, eso, oh. Eso. Uy, le pongo un diminutivo, soy el peor. Eso también pasó, weón. El animador dijo: acá, ¿qué va a hacer la modelo? ¿Cómo está? Ya. Entonces, pero un ¿cómo está? Como de Quique Morandé. Sí, entonces todos los weones empezaron a chiflarle. ¡Ah! ¡Qué asco, culiao! Ese es mi público, dije. Ahora, déjame subir. Por eso ella prefería que le dijeran la persona que entrega los premios, pues, weón. Sí, güey. Claro, claramente. Esa weá tiene que haberle pasado otras 100 veces antes, güey. Ya, y la cosa es que ella no me conocía. Y en un momento mucha gente se acercó a pedir una foto. Claro. Y ella empezó como a hablar muy fuerte. Ah, entonces famoso. Oh, qué incómodo. Yo no lo conocía. Es que yo no uso Instagram. ¿Quién es? Mientras la gente me pedía foto. Qué incómodo. Y ahí la gente le decía, es comediante. Sí. Ah, pero no es tan famoso porque yo no lo conozco. Anda, entrega los premios. Chico, madre, le dije. Uy, siendo lunes. Hoy día es lunes 10 de julio. Uy, qué molesto cuando vas a esa mierda, culeo. Qué molesto. Es que si alguien no te conoce. No digáis nada. O pregunta a piola como, disculpa, ¿quién es? Porque al final le digo ignorante nomás, pues, weón. Sí, pues sí. Y no hay ningún problema, pero ¿cómo va a estar? Oye, ¿quién es la weá? Oye, la weá molesta, culiao. No tiene por qué pasar eso con los otros, weón. Sí. Lucho. Qué bonito que te pueda contar esto, es que somos muy buenos amigos. Sí, weón. Es que de eso mismo te quería hablar. Hoy día somos más amigos que nunca. Y este capítulo se trata precisamente para ponernos a prueba y ver qué tan amigos somos. Entonces ahora viene una sección llamada Preguntas de Amigos para ver qué tan amigos son el Lucho y Claudio Michaux. Un aplauso, por favor. Yo me tengo fe. Ya. Yo me tengo mucha fe contigo porque de verdad que yo, aparte de que somos amigos, igual he seguido tu carrera. Yo y yo la tuya. Y hemos conversado muchas veces. Entonces yo creo que de verdad que somos amigos. O sea, si a mí me preguntan, oye, ¿qué amigos tienes? Yo te nombro. Yo también te nombro a ti, amigo. La verdad. ¿Seguro? Sí, de verdad que sí. Yo creo que de mi amigo eres el amigo más chistoso que tengo. O uno de los más chistosos, como para no poner la weá en igual, un top. Igual tení... Igual la competencia estaba... el chuche se va de terrible, weón. ¡Qué tonto! Muy bueno. Dice, momento no hetero. Pero weón, si se puede ser amigo y demostrar el cariño. Dice, ya, de ahí cuéntese los momentos que forjaron su amistad. De hecho, mira, tenemos preguntas. Partamos con la primera. Lucho, espérate, ¿podemos? Andoni, ¿te puedo pasar a ti esto? Y tú nos vas diciendo las preguntas y nosotros las respondemos. Permiso, demos un momento. Perdón por sacarte tu relajo. Perdón, maestro, por sacarlo de su hora de colación. Ahora sí. ¿Cuánta gente tenemos, eso, amigo? 490 personas. Oye, bien, 410 personas, un 10 de julio. Ahora sí, perdona, tenemos la última historia de una persona que tocó acá en un show de empresa. Dice, yo soy sonidista, hace 5 años tuve el honor de hacerle sonido al gran Bombo Fica en un show de empresa. Había una persona que no se callaba nunca y él empezó a agarrarlo para el hueveo hasta que se quedó callado.
Es que a mí, yo todavía no tengo la expertise de agarrar para el hueveo porque yo me empiezo a enojar. Entonces, la primera talla que le tiro es, esto no es un diálogo. Ja, ja, ja. Ya, la segunda es, amigo, ya estamos, ¿ah? ¿Con quién viní? Como que me pongo pesado al tiro. Es que yo tengo miedo, por ejemplo, de esas cosas, porque una persona que está con efecto de alcohol, se te puede... Sí, bueno. Sí, no, nunca, no. Va, él nunca va a decir, oh, quizás estoy metiendo un poco de bulla. Quizás estoy incomodando al resto. Jamás, pues, culiao. Eso está. Lo dan los años de servicio. O sea, los años de servicio. los años de servicio comunitario. No, los años de trabajo, güey. Vamos a fijar en cuántos años debe tener. Entonces ya debe tener un manejo con... Sí, o sea, no es el viejo... No ¿cuántos curados, güey? No es el viejo culiao que tuvo en el... Curado, no le digas así a un bofica culiao. No se falta el respeto. Bueno, te lo juro. Ya le falta el respeto a una modelo, a mi amigo y a bombofica en el mismo capítulo. Te lo juro que quería decir curado y se cruzaron las palabras. Ah, pero le dijiste a bombofica. No. Ah. Al viejo. Al viejo. Al viejo, al viejo. No, que está ahí. No, si alguien mete bulla, no es él la persona. No. A bombofica ya le ha pasado... cientos de veces, sí, probablemente. Pues, bueno. Ha hecho festivales y todo. Y además él probablemente siga... Ya, vamos. Perdón, Antonio, para no distraernos, por favor, ¿qué tenemos? Ya, primera pregunta. Primera pregunta, amigos. ¿Quién responde ya, primero? Como que, sí. Es que respondamos al mismo tiempo, a las tres. Ya. Pero es lo que a ti te gusta. Pues. Sí, por ejemplo, ¿cuál es la pregunta? Color favorito. Ya, yo tengo que responder el del Lucho. Lucho responde el mío. Ya, ¿estáis listos? Empieza Claudio. Ah, ¿empiezo yo? ¿Sí? No, porque le vaya a dar tiempo para que piense la suya. Debería ser al mismo tiempo. Ya. Ah, pero es que pero yo no... Que ah, ¿verdad, po? ¿Tienes que adivinar? Sí, pues tenés razón. Ya, no, verde. Ya, yo coloco cara de póker. Y yo digo un color no, ahora. Pues, no, pues, ¿pero es verde el tuyo? Yo creo que el color favorito de Lucho es verde. Nah. ¿No? No. Ya, ¿y el mío cuál es? Azul. Conche tu madre, 1-0. 1-0, chicos. Mira, cuando tenía la web pintada, pues, es un canje. Ya, ¿cuál es el tuyo, weón? El negro. ¿Cómo va a ser negro, weón? Ridículo, weón. ¿Por qué no? ¿Cómo va a ser negro, weón? Me veo más flaco. ¿Me veo más flaco? Sí. Veo que eso es como el ojo cerrado, una weón. Oh, ya, yeah, perfecto. Ya, hasta ahora Lucho es un mejor amigo que yo. Por favor, Andoniaco, continuemos. Ya, segundo. ¿Té o café? Claudio. ¿El pan Lucho? Sí. Té. Yo le, ¿por qué? Yo lo he invitado a tomar café, no quiere café. Ya. ¿Lucho? Café. Por parte del Claudio. Sí, sí. Hueón. Pero si es a la línea que juego. Ya, pero igual, ya. Este, igual era fácil, perdón. ¿Ok esto? ¿Qué? Café, Lucho. Amigo, tome un heladito. Oh, gracias. Mira cómo te tengo. Qué buen amigo, te tengo un heladito. Vamos. Ya, pero sí. Ya, espérame. ¿El mío, el tuyo este? Sí. Ya, café. Perfecto, vamos 2-1. Lucho sigue ganando hasta ahora, pero los dos buenos amigos somos. Ok, ya. Vamos. ¿Animal favorito? ¿Animal favorito del Lucho? Los perros. Yo creo que Claudio también los perros. ¿Y es real? Sí. Es real, perfecto. Vamos, 3-2. Hasta ahora la diferencia sea chica. Seguimos siendo buenos amigos, por favor. Está la... Dale nomás. Fecha de cumpleaños. Oh, tengo la duda, güey. Oh, che, tu madre. Espérate, mira. Partamos diciendo el mes. Tírate el mes. Yo pa... Dime sí o no, febrero. Enero. El mío de enero. ¿Y el tuyo? ¿Febrero? Enero también. ¿Enero también? Sí. ¡Ah, ya! Lo tengo. Ya, responde Claudio. 29 de enero. 30 de enero, weón. Ya, ya, y el mío. Oye, se me saludaste un día antes. Es que yo saludo pasado a las 12. Estudié 14 de enero. ¡Mira, weón! ¡No! ¡15! ¡Weón! ¡Weón! ¡Le casi achuntamos, weón! ¡Oh, che, tu madre! No lo puedo creer. ¡Oh, qué vergüenza, weón! ¡Qué vergüenza! ¿Por qué? La costumbre. Juraba que era 14, weón. Weón, no. El 14 estaba de cumpleaños una compañera de colegio que se llamaba Nicole Vergara, que no era compañera de mi curso. Ese es el dato que tenía. ¿El dato? ¿El dato que tenía? Igual no es el cumpleaños de gente. ¿Y el root cuál era? El root del Lucho es... a ver, a jugar por la edad del Lucho, 4.724. No, pero los dos somos 18. No está mi amigo, parece, ¿viste? Ahí se van conociendo los amigos. No. 19, compadre. Ay, que tú eres un año más joven. Compadre, yo soy Lolo. Soy Lolo. 19 millones, Lolo. Compadre, mi RU de 26 millones. Ya, vamos, Andoni, por favor. Ya, eso lo perdimos los dos. Ya. Ya, perfecto. Signo zodiacal. Capricornio. No, mentira. No, porque Capricornio está el 21. Perdón. Es Acuario.
Ah, pero es que eso es injusto porque no sé. Bueno, mala cueva nomás, por la cueva, la vida es injusta, Lucho, y ya deberíais saberlo. No, ¿cuál es mi signo? Aries. ¿Respuesta definitiva? No, es que no es Sagitario. Ya. Ahora, empatamos, porque el del Lucho es efectivamente Acuario y el mío es Capricornio. De hecho, dije Capricornio al principio porque la hueá en enero. Pero si no me sale el calendario en mayo, weón. Puta, si algún día me estoy muriendo y el doctor dice, rápido, Lucho, ¿qué signo es? Para saber qué inyectarle. Para ver si la luna coincide con la wea. O sea, la vida es injusta y debería saberlo. Vamos. Pregúntale el tamaño del miembro, dice. Yo he visto la corneta de Lucho en una foto de su teléfono. Me arriesgaría a decir que faltan centímetros en una regla de colegio, ¿eh? Era algo bueno, ¿eh? Ya, vamos con la otra. A ver. Comida favorita. ¿Comida favorita del Lucho? A ver. ¿Pero tiene que ser comida chataca o comida...? No, tiene que ser comida astronauta, culiao. La comida que se come en Marte, weón. Ya, definamos eso, ya. Sí, porque comida, puede ser sí, comida, comida chatarra. Ya, comida chatarra. Del Lucho. Fácil, imagino que no es sushi, pues. Entonces, yo creo que es... es pizza. Tú, hamburguesa. ¿Le achunté? Pizza, sí. Ya, no le achuntaste. ¿Qué te gusta a vos? La pizza. ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy ganando, weón! No, empate, weón. No, pues si perdiste delante la del signo 4-3. Vamos, 4-6, compadito, no te voy a responder, weón. Vamos, dale nomás. Yo respondo primero. Ya. Ya. ¿Serie o película favorita? Fácil. Breaking Bad. Ese es el Edo, weón. Ese es otro amigo, weón. Ya, la tuya es Breaking Bad. No. ¿No? The Office. Oh, ¡oh! ¿Y la mía tampoco es Breaking Bad? ¿Cuál es? Chernobyl. ¡Oh! Uy, uy, camarada. Uy, no, verdad, es The Office, pues, weón. Si me lo habéis dicho caleta a veces. Puta, no presto tanta atención, parece también. Y tú también me hablaste caleta de. De hecho, no. La cagó. Vamos, siguiente. Sigo yo ganando, parte el Lucho. Sí. Panorama favorito. La música de hecho. Panorama favorito. Sí. Pero panorama, es que puta, es muy ambiguo, ¿o no? ¿O panorama en pareja favorito? Más vivo. Panorama en pareja favorito. Parte el Lucho respondiendo. Está confirmada. Tírense sus preguntas, chat, si quieren. Ahí dicen nomás. Somos 597, dicen acá. Había 595. Había una que me gustaba como primer nombre de la mamita. Eso está bueno. Espérate, vamos con la de la pareja y después primer nombre de la mamita. A ver panorama, o hacemos dos de una. Panorama favorito y nombre de la mamita. Panorama favorito de Lucho. Ah, no, perdón. Yo creo tú. Que tuyo es cine. Cine con la maca. Ya, el panorama. ¿Y el nombre de mi mamá? La tía. Empieza con I, weón. ¿O no? No te puedo decir. Pero qué weón. Si no, no pregué esto, weón. O sea, no te puedo decir, weón. No te puedo decir. Irma. Ya, la tía Irma, panorama favorito, ir al cine con la maca. Ya, el panorama favorito de Lucho Lafran, acostarse a ver serie. Muy bien. Como echarse a acostarse a ver serie. Y la mamá de Lucho se llama... No voy a cachar nunca, yo nunca soy mi mamá. No, weón. La señora... Gladys. Mi mamá tiene 80 años, creo. ¿Cómo se llama tu mamá, weón? ¿Mirta? Sí. La mía es de Isabel, güey. ¿Viste que era con I? Oye, yo la... Pero eso... Debería colocarme 0,5. No, nada de 0,5, profe, compadre. Profe, de 0,5. ¿Ahí le echunté al panorama? Sí. Ya, bien. Entonces seguimos uno arriba del otro. Yo dije, pues estar echado con la Fran, pues, bueno. Ah, pero el mío lo echunté. Sí, ir al cine. Ya, sí. Bien. Sí, señor. Así es, señor. Vamos. Y uno arriba, Claudio. Voy a uno arriba. 6,5. Ah, perfecto. 6,5. 6,5, vamos. Segundo nombre. ¿Del Lucho? Sí. Ya me lo sé. Lo tengo, sí. Pero parte el Lucho. ¿El Lucho? La cara culiada del Lucho. Es que estoy viendo con tu cara, a ver si... ¿Cara de qué tengo? De hueón. Claudio.
Claudio. Pero esto lo he contado a veces. No sé. Conche tu padre. Mira, me voy a clicar y no tenéis segundo nombre. Ah, te viene. Claudio. ¿Claudio cuánto? Compadre. Escucha la weá. Chao, mierda, antes de que el chat empiece a participar. Claudio Esteban. Claudio Esteban. Ya, ay, mira, sonó. Uy, pusieron un sonido de ¿eh? Perfecto, ya. No, el equipo te conoce. Fallaste, no es Esteban. Y el tuyo es Alberto. Sí. Perfecto, señores, 7-5. Entonces, ¿el tuyo? Claudio Ignacio. De sí, no, no, es Brigio. Es cuático, así es la vida. Está bien, hay uno Isabel, conociendo Ignacio, a las personas. ¿Hay un sentido ahí o no? Sí, ojalá que eso sea lo único que tengamos más en común. Oh, qué bueno. Ay, déjame ese. Dulce o salado. Sí, ese va a leer. El chat tiró una buena. Dulce o salado. Lucho, salado. Claudio, dulce. No, no, pero la pregunta de qué me gusta más. Dulce. Ah, ¿La chunté? ¿Es salado? Sí, es salado. Es salado. Y sí, es dulce. Perfecto. Ya, seguimos iguales. Vamos. 8-6. Sabor de helado favorito. Lucho no va a adivinar jamás esta wea. Yo creo que tú tampoco. Sí, chocolate. Pistacho era el mío. ¡Huevón! ¿Y el mío? Pistacho. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Huevón! Porque lo dije antes, pues, huevón. ¡Huevón, tenemos el mismo sabor de helado! El gay del póker. Mentira, porque no podéis tomar las cartas. Sácate la prenda. Por eso deberíamos haber jugado, weón. Pero es que Street Poker, que esta weá de ser mejores amigos, deberíamos haber jugado carta más alta para prenda. Listo. Y yo vengo todo abrigado. yo vengo todo abrigado, vengo con 7 poleras, pierdo. Oh, me saco los pantalones. La weá, weón. ¿Dominar o ser dominado? ¿Dominar o ser dominado? Ya, Lucho, ser dominado tú. Vos tenés cara de ser dominado. No tenés cara de querer ser dominado, Lucho. Yo creo que tú eres dominar. ¿Le achunté? Sí. Sí, señor. Yo... ¿Y tú? Igual. compadre, yo... Sí, señor. sí, o sea, sí, es que es variable, pero sí. Como sí. Es variable, pero sí. Depende de cómo estuvo el show. Las dos están correctas entonces. Perfecto, sí, señor. Estamos bien. Claro, va. No, Claudio encima, ¿no? Sí, uno arriba, Claudio. No, pero ya pasamos la pregunta. Ya se respondió. O hay dos, parece, hay dos. No, uno, porque le chuntaste al pistacho. Ay, pues sí. No. ¿A qué edad fue el primer beso? Ah, aparte el Lucho. Aparte yo... Entre ustedes, sí. A los 7. Capítulos. Oh, qué bueno. Mira, ahí la Belu Vargas tiene una buena también para después. Dale nomás. 15. Lucho a los 16. ¿Cómo sabéis, culiado, cuál fue mi primer beso, güey? ¿Qué? Porque él está manejando. ¿Está controlando el Leo? ¿Cómo sabe? ¿Se lo diste al Leo? Puede ser. No, ¿a qué edad fue, güey? En segundo medio. Yo salí de cuarto medio con 17. Tercero medio, 16. 15, tenéis razón, güey. Bien, lo senté. Oh, que era Perkin. Y tú igual la chuta al mío. ¿A los 16? Sí. Bien, güey. Bien, güey. Vamos. Por uno. Juana, olvídame. Ahora. ¿Juan? ¿Se llamaba Juana? Sí, Juana. ¿La bien. Tuya? ¿La tuya? Oh, no se puede decir. No se puede, yo creo. Tami. Tami Pinto. No diga ahí. La anda ni sabía. Es que tiene la mano ocupada, bro. Yo iba a decirlo, güey. No alcance. Dale nomás. No, voy a traer una del chat. ¿Frío o calor? Lucho... calor, yo creo que Lucho calor. ¿Y el Claudio? El Claudio más calor igual. ¿Le achunté? ¿Calor? Sí, calor. No, frío por acá, compadre. ¿En serio? Yo soy un guan de frío. Ojalá lo más frío que haya. Para acordarme de la infancia. Una wea fría, helada.
¿Pero por qué el frío? No entiendo a esa gente. Chuta, ya, pero a ti te gusta la otra weá y está todo bien. No hay ningún problema. Es que yo soy del norte, pues. Es que por eso era más fácil la de Lucho, porque es de Vicuña. Y sí, pues yo soy templado. Sí. ¿En serio te gusta el frío? Ajá. Así soy yo. Claro. Es que yo soy de esos buenas que se quiere especial, entonces con abrigo, audífono, caminando por un café y la mierda. En verano tomarte un café, güey, te cagáis de calor. Eso está fácil. Lugar de pedida de matrimonio, Machu Picchu, en la cama. Ah, pero dijiste, ¿describiste la mía? Sí, Machu Picchu es la tuya, güey. Ah, sí, porque tú pediste en la cama. Sí. Ya. ¿Acampar o hotel? El hotel. Lucho, hotel. Hotel también. No, hotel, por supuesto, güey. Nunca he acampado. ¿Podemos acampar juntos un día? No, es que no, es tan cómodo la como... la montaña. Pero los dos solos. Digo, ¿todos con el quesetín? Sí, con el quesetín, sí. ¿Tenemos alguna otra, amigo? Perdón por molestar tu once. Ahora sí. ¿Un talento especial? ¿Algún talento especial que se sepan uno del otro? ¿Quién parte? Tú. El piano. Oh, Lucho culiao. Por esa la puse yo. talento del Lucho. No te voy a decir cuál, pero. conche, tu madre, talento. Oh, no sé, weón. Jugar FIFA. Pero es que no la he visto jugar FIFA, es súper bueno. Eso no es un talento, weón. ¿Cómo no va a ser un talento, weón? Hay gente que trabaja en eso. Tú, ¿sí? Tú. No sé, ¿cuál es el tuyo, weón? Jugar a Broda, ese era mi talento especial, weón. Era muy buen jugador. ¿Eso califica como talento, weón, o no? Nadie. No, pero si califica. El estudio sí, muted. Pues, ¿Califica como talento? Sí. Sí. Yo no hablo de uno así, seguro. Sí, mi niña. Sí, sí, dale. Le salía bonito. Ya, entonces va Claudio uno arriba. Ah, todavía uno. No, pues voy ganando yo ahora. ¿Cómo que va ganando? Dos arriba. Sí, po. Y ahora la chuntaste tú y Claudio la chuntaste. Me están cagando. Ah, sí, porque fallaste con el del frío. Sí. Yo quiero ver. Sí, pues fallaste con el del frío. Por ende, sigo uno arriba. Perfecto, dale nomás, amigo. Comediante favorito. ¿Pero de qué? ¿Vieja escuela? ¿Nueva escuela? ¡Ah! Déjate, vos, Rufinelli, cortala, ya. Ya, Lucho, ya, cortala, Lucho. Ya. Lucho, curso de 300 lucas, ya. Déjate. Ya, cortala, ya. Pero hay que definirlo, weón. No, el weón. No, porque así es más fácil, po. Sí, po, comediante favorito. Pero si la weón no es cagando entre nosotros. No, nos cagamos entre nosotros. Ah, ¿no? Y terminamos enojados después de este programa, weón. A ver, Lucho... Ah, no, pero ¿quién parte? Claudio. El del Lucho es el Edo. Sí. Edo Caroe. ¿Y el mío? Claudio es... Espérate, te voy a dar... No te voy a decir, pero... Una pista. No, estoy jugando, no es una pista. ¿Una pista? Sí, tírate una pista. Es que no... Tírate una pista. ¿Pero por qué el freestalero ahora es de Colón? Es que no puedo porque... No es Hitler. Bombo Fica. No. Bilbur. ¿Quién? Bilbur. Ah, el pelado gringo. Eso no vale, bu. ¿Cómo no vale, culiao? ¿Por qué no? Puta la weá, me cagaron, weón. Pero weón, si el tuyo sí es el Edo, weón. Sí, el mío sí es Billboard. Pensé en Chile, weón. Ah, compadre, tienes que pensar en grande. A ver, dale nomás. ¿Cuál otro? Va Claudio, dos arriba entonces. Perfecto, señores. ¿Cuál es el mayor miedo? Oh, el mayor miedo de Lucho. Yo creo que el mayor miedo de Lucho es la soledad. Ah, te fuiste en el profundo. compadre, ¿qué esperas? ¿Que quieran los payasos? Yo creo que el mayor miedo de Lucho es... Ya, pero que sea una fobia y el mayor miedo. Perfecto. Homofobia. Saqué a hablar. Oye, saqué. Oye, bueno, lo logré. Oh.
Qué bueno. Yo creo que era, no, Claudio. No, yo creo que el Lucho le da miedo a la araña y miedo interior quedarse solo. Ya, yo creo que al Claudio el mayor miedo es estancarse y como a cosa los bichos. Yo sé que ahí se me amplio, pero no. Pero te le echo un té. No. No, ¿cuál es tu mayor miedo? A la altura. Ah, como verdad, a... verdad, weón, si me has dicho caleta de veces, a la altura le tengo miedo. Puta que soy tonto, weón, sí. Tienes razón, weón. Y la araña, no, nada que ver tampoco. No. A la altura. O sea, igual me asusto si veo una araña, pero. La que te engaña. Pero no, pero. No. La que te engaña. A ver, eso es clásico. Pero no, tengo miedo como. La altura, así que. De la verdad altura. Que me da miedo. ¿Hay miedo profundo de la vida? ¿Quedarse solo, no? Quizá. Quizá. Pero no sé, sí. Ya, no tengo mayor miedo profundo, güey. Ya, ninguno le ha hecho entonces. No, ninguno le ha hecho. ¿Por qué, Claudio, que tiene miedo? A la araña. Y la gente del Sanco. La gente del Sanco, sí. Es real. Ah, pero tenés que 10 años. Supera tus miedos. Pero, tío. No, me da miedo la gente del Sanco. Me pone muy nervioso, güey. Es de real, güey. No, no puedo explicarlo. Pero cuando uno es chico, sí, güey. O sea, pero ahora de grande igual, güey. No. No, me da miedo. Me pone muy nervioso la gente en Sanco. Cuando estoy en los semáforos y pasan como esta gente en Sanco de carnaval y weá, me da una mierda, weá. Oh, no sabía. No, me pongo acuático. La maca me dice, ya, tranquilo, mira para otro lado. Voy a tener que cancelar tu cumpleaños. No sé cumpleaños lo que tenía para el 15 de enero. 30 de enero era. ¿Verdad que era el 30 porque era el doble del mío? Yo por eso sí, me acordaba. O sea, no me acordaba tanto, parece, pero. Por eso me acordaba. Por eso me acordaba. A ver, dicen acá: ¿playa o campo? Campo. Tu playa. ¿La chunté? No. No, tampoco. No, tampoco. ¿Te gusta la playa? O sea, me gusta más que el campo. No, que si voy a ir al campo voy a Pirque. ¿Qué voy a jugar al campo? Voy a ir a jugar al campo, culiao, si quiero tener bicho. Mejor voy a la casa de mi papá. ¿Qué? Ah, es que tú como eres de acá, igual, pues no cachas. Sí, pues yo soy de Santiago, entonces para mí el campo es no tener internet, básicamente. O sea, ir a mi casa. O acá al estudio. A ver, ¿hay qué más? Pregunta, amigo. Sí, sí, hay más. ¿Quién es mi peor enemigo? Oh, ah. Mi peor enemigo. Freezer. El del Lucho es este hueco. Santino Retamal. Estoy entre él y la otra persona del teatro. Pero yo creo que voy por Santino Retamal. Te equivocaste. Yo no sé qué voy a juntarla, weón. ¿De verdad, culiao? ¿Cuál es tu mayor enemigo, weón? Tu mejor amigo. ¿Cuál es? ¿Tú mismo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo quedaron? Anota flaca, más 569. No, ¿cómo? Ver, ¿cuál es el peor enemigo de Claudio? Espérate, ¿quién es? Ah, te lo voy a dejar ahí nomás, pues. ¿Iván Martín? Ah, ¿se puede decir el nombre? O sea, Iván Martín, te odio. No. Pero porque, me joden, yo fui tu productor en un show. Yo creo que pensé que estaba todo bien. Todo ha bajado. A ver, ¿y el mío? Puta, yo no sé. Ver, el tuyo, peor que vi. ¿Pero tenía uno? Según yo, no. Según los chiquillos que me conocen harto. ¿Tengo? Según yo, no tengo un peor enemigo, weón. Alguien que yo diga, oye, ese conche su madre. O sea, todo el mundo. Oye, Claudio, ¿cachai? Ese conche su madre. No, creo que no tengo un productor. El productor. Ah, pero es que leí productor acá. Dicen el productor que lo estafó. El productor no va. Es que para ser un enemigo. Es que también la palabra enemigo. Sí, también la palabra enemigo es un hueón con el que tenía una weá. Iván Martín tampoco es mi peor enemigo. Si era por decir un nombre, no. Sí, no, sí, es sí. Mi peor enemigo. Sí. Es un enemigo, ¿no? No es el peor. Es uno de los varios. Dice. No, ah, perdón. Ser. Andoni, ¿algo teníamos algo? ¿Cuántas personas somos amigos a todo esto? 677 personas. Oye, es casi 700, amigo, hueón. La puta madre. ¿Hay más? O sea, dale nomás, dale. ¿Tenemos un par más? Sí, quedan. Como no, creo que cuatro. No, ya, démosle nomás. De ahí podemos sacar del chat igual, por si acaso. Eso. ¿Lugar favorito de Chile? ¿Quién parte? Yo creo que Claudio. Claudio parte. Ah, cagaste. Lucho Concepción. Te toca responder. Yo creo que quizás Coyhaique. ¿Para mí? Sí.
Siento que respondimos al revés. Respondimos la weá que para nosotros es el lugar favorito. No es Coyhaique. ¿Y el tuyo es Concepción? No. No, pero no es en ese sentido. ¿Cuál es, güey? Valdivia, me encanta. ¡Ah, pero, ah, la puta mierda, güey! ¿Y lo tuyo no es Coyhaique? No, ¿qué hacer? Es Concepción. ¿Qué hacer Coyhaique, amigo? Sí, es Concepción, es Concepción. Ahora, Coyhaique es precioso, sí, pero yo lo paso mucho mejor cuando voy a Conce. Ah, pero como a show. ¿Ah? A show. ¿Esa era la pregunta, po, no? O sea, para mí es como el lugar favorito. ¿Cuál era la pregunta? Lugar favorito. Deja de trabajar, Claudio, güey. Deja de trabajar. Disfruta la vida. No, compadre, yo no puedo disfrutarla. Cuando dice, oye, Claudio, descansa. Compadre, cuando yo me muera, voy a descansar. No, es Concepción. Sigue siendo Concepción. Oh. Ok, claro, me iría de vacaciones a Concepción. Puta la wea también. No, yo creo que... No, igual. Sigue siendo Concepción. No, ya. Démosle el punto al Lucho. Sí. No la chunté. Pero bueno... Bueno, Lucho, tampoco la chuntó, pues, güey. Pero tampoco es Coyhaique. Ya, pero mi weá estaba más equivocada todavía. Pero yo te vi como 6 fotos de los paisajes de Coyhaique. Dime por qué el show es todo como la pichula. No, nunca había visto tanta historia de paisaje. Lugar bro. Favorito, Chilevisión. Ay, gané en mano, compadre. Dicen, juguete sexual favorito. ¿Juguete sexual favorito? ¿Para ti? ¿Qué importa? O pa usar en pareja. Parte el Lucho. Dildo. Sí. ¡Ah! Sí, pero depende del tamaño. Si no, no me siento más. Pues. Ya. ¿Y el mío? De lo mismo. Que vibre. Dildo que vibre. Sí, tú también. ¿Y el tuyo? Lo mismo, sí. Sí, y en pareja. Oye, compadre. Ya, a ver. Tengo una. Vamos. Luchador favorito. ¡Oh! Kane. ¡Ah, cobarde, culiao! Ya, y del Lucho yo creo que es. A ver, estoy entre. Te puedo dar pista. Ya, dame una pista, Shawn Michaels, ¿verdad? Sí, lo ha dicho innumerable. No, porque la pista culiao no me ayudó en nada, no, coño, tu madre. Con ese momento de. ¿No? ¿En serio? No. Eso lo hacen todos. Te tengo una pista. Te falta tu imaginación. Sí, no, pero es Germán Garmendia. Sí, era verdad, habíamos dicho Shawn Michaels. A Lucho le da miedo el Zoom. Mira, Joaquín... No, a ver, la de Joaquín igual está asqueroso, está de viejo cochino. Ay, es parte favorita del cuerpo femenino. Asquerosísimo, o sea, asquerosísimo. Pero los ojos. Dice, ¿qué poder tendrías de superhéroe? ¿Qué poder tendrías de superhéroe? Oh. Ah, pero tú... Sí, pues, sería para ti. Ah, ya, y el a Lucho. Ver. El Lucho. Yo creo que a Claudio le gustaría. Super fuerza. O sea, como así como. Fa, mover todas las weas así. Pa, pa. Voy a gastar para los mandados, culio. Anda al supermercado, weón, llevando las bolsas. Uy, el poder malo ese, weón. Ya, no, yo creo que el Lucho le gustaría hacerse invisible. ¿Tú crees que yo soy pollerista? No, compadre, no sé. No sé yo. ¿No? ¿No te haría invisible? No, me gustaría la super fuerza. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué, güey? No sé, ¿por qué? Para levantar weá nomás. Sí. Antes no podía levantar este auto. Ahora puedo levantar este auto. Ya, ahora sería acá, güey. Trabajo en todos los circos. Había... Sí, güey. El tiboteo. Yo creo que... Puta, es que no sé. Me da paja tener un superpoder porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad, compadre. No, yo creo que volar puede ser para llegar más rápido al trabajo. Oye, mira, que puente alto, Chivision está lejos. La cagó, mira, de tratar de no caminar. Si podés volar, no te haces portonazo. Entonces, te ahorras un problemita. No, leer la mente, no, me cago la cabeza. Me cago la cabeza porque sabría todo lo que la gente piensa malo mío. Y prefiero no saberlo. O prefiero verlo en sus caras nomás. No, y aparte que no tiene nada provechoso como leer la mente. Esa weá era teletransportación. De hecho, mira, había un juego muy bueno que era inventar un superpoder y ponerle un contra. Por ejemplo, tú dijiste que querías ser súper fuerte. Sí. Ya, entonces yo digo que tu superpoder sería ser súper fuerza, pero hasta las 12 del día. Después perdí la superfuerza. Yo no me levanto antes de las 12. Bueno, tú, compadre. A ver, ¿y cómo despierta? Como la mole. Sí, pues.
Entonces ahí tenés que ponerle un contra al mío. Mi contra es, yo me puedo teletransportar en este caso, pero el contra es... A ver, ¿cuál sería el contra? solo en estaciones de la línea 5. Me puedo teletransportar como de Vicente Valdés a Villa Arthur, una wea así. Pero no puedo ir a otro lugar. Te dejan la cuadra de tinta. A una cuadra de distancia. Te dejan una cuadra de distancia. La wea buena. Llego, me cogotean. Hola, wea buena. Tío Minchoca, le llamamos Bueno Lucho igual. Gracias por el apoyo. Canción favorita. Esa está difícil. Grupo favorito. Grupo favorito chileno. Tengo acá. Ya, grupo favorito chileno. Ya, bien. El de Lucho es fácil, los tres. ¿Lo tuyo o Los Prisioneros? Sí, puede ser que sí. ¿Y el tuyo? Sí, los tres. Sí. De hecho, este podcast se llama, no sé si fue tan así, porque cuando partimos este podcast, yo le pregunté al Lucho, ¿qué grupo de música te gusta? Me dijo, pucha, no, ninguno. Y como ninguno, amigo, alguno, cualquiera, los tres. Y empecé a buscar letras de los tres para ponerle de nombre al podcast. Y estábamos entre la Torre Babel. ¿Amor violento o...? No, le pusimos al tiro. Mira, bonita historia. La historia no tenía tanta emoción como yo pensaba, pero... Emocionante igual. Sí. Recordar los inicios. Oye, amigo, vamos con la última y vamos con la sección porque tengo preparada una sección donde tenemos tipos de amigos. Ya. El último mayor logro. Programa. Mayor logro. Mayor logro de Claudio, casarse. Sí, le achuntaste. El del Lucho. ¿Qué? Sabía que te iba a cagar con esa curio. Pero dije que sí le achuntó, que sonó irónico. ¿No? No, mira, es algo que tiene que ver con pareja, pero no es el matrimonio. Qué culiao, qué estúpido, no, pues, weón. No. ¿Al mío? No, pues el mío. No, yo estoy achuntándole al del Lucho. Yo creo que el del Lucho es... sin desmerecer la pareja ni nada parecido, pero caminar. Creo que es... es recobrar el aliento después de 8 minutos sin haber... No, yo creo que el del Lucho es haber actuado en el Movistar Arena. Estoy entre ese y una opción B. ¿Cuál es la opción B? Venirse a ir a Santiago. Como independizarse. Sí, yo creo que igual están como parecidos. Yo, para mí, así en personal, fuera de show, sería como venirme a vivir a Santiago con, claro, con la Fran. Como que ese es mi gran logro. Perfecto. Ya, el mío es lo mismo, en la casa. Ah, de verdad. Que en la casa. Sí, porque nosotros nos fuimos a vivir juntos y después nos casamos. Sí, bueno, al final el matrimonio fue una consecuencia de... El matrimonio se separa con un papel, compadre. La casa, hay un trámite ahí de banco, de otra weá. Y dije, ese es verdaderamente sí, el... Sí, tenés casado. Es el chuche su madre. Ese. El matrimonio, todo bien. La casa, no, la casa, otra weá. Oye, al final nos conocimos, ¿qué opinan? ¿Somos buenos amigos? ¿Somos buenos amigos? Yo creo que... Y tenemos más potencial porque tenemos hartas cosas en común, siento yo. Los amigos los pistachos me sorprendió. Oh, me cagó la cabeza, amigo, el sabor de helado favorito. Porque si alguna vez vamos a tomar helado... ¿Podemos combinarlo? Podemos pedir uno de pistacho y dos bombillas. Se cagado, güey. Oye, los amigos tienen que tener cosas en común, Lucho. ¿Qué opináis? Sí, pues obvio. ¿Y chat? ¿De verdad? ¿Tan categóricamente? ¿Sí, pues obvio? Eso lo pongo opuesto, ¿sabes? ¿Tú opinas eso? Porque, por ejemplo, existe una weá que se llama opuestos complementarios. Por ejemplo, con la Maca somos opuestos complementarios. Somos opuestos en todo, pero las weas en las que nos complementamos hacen que funcionemos súper bien. Los nombres que le ponen a la relación ahora. los nombres que le ponen al poliamor. ¿Qué? No, el del pico. No, pero no creo, weón. Sobre todo de amigos no creo. Quizá pareja sí, pero amigos, weón. Si yo voy a compartir con un weón... Ojalá que sea muy parecido a mí, pues, weón. ¿Tú decís? Sí, ojalá que esté viendo un espejo al frente mío. Ojalá no hable. Ojalá imite cada paso que yo doy. Dice, o si no, ¿qué weá van a hacer juntos? Puta, sí, pues, weón. Tenés toda la razón, pues, weón. ¿Cuál sería el panorama, weón? Me quedé, si a mí me gusta el colo y yo a ti la U. No, ese lugar es... mal ejemplo. Podés ver los partidos en la casa, weón, y pasarlo a la raja. A ver qué. Ah, pero que te guste el fútbol, mucho el fútbol, y claro, que te guste mucho el tenis. Claro. Igual, claro, porque yo no te voy a invitar a la cancha. Ah, pero no significa que por ser opuesto no podés empatizar y darle el gusto a tu amigo e ir a ver la weá de partido. Por ejemplo, a ti no te gusta el alcohol y a mí sí. ¿El alcohol? Sí. Si yo tomo. Porque, ustedes toman mucho. No, pero yo te digo, un weón que no tome y el otro toma mucho. Nosotros. Hola, weá. Tío Michoca, ¿Olmueno fue un logro? No, velo.
Sí fue. O sea, es un hito. Pero no dice es un... jugar fútbol, lo play, la música, los autos. Claro, igual tenés que compartir gustos. ¿Comunista y facho amigos? Puta, yo en mi colegio tenía dos profes. La profe Andrea y la profe Angie. La profe Andrea era militante del Partido Comunista, la profe Angie era de la UDI, militante también, y eran súper buenas amigas. Precisamente porque peleaban caleta sobre política. Ah, pero ellas creo que tenían el acuerdo de no tratar de llegar a acuerdos de política. Como, nunca lo vamos a lograr, no, así que seamos amigas y la hueá política la ves tú. Y no tratar como de evangelizar al otro. Ya, yo no, creo que... como, oh, ya, pero sí, ¿cómo no es comunista? Si mira, todo gratis. Yo creo que los amigos que tengo, la hueá buena que tenemos, que no tratamos de evangelizarnos en hueá. Por ejemplo, en el primer capítulo, ¿te acordás que tú dices la gente no cambia? Yo decía, la gente sí cambia, culiado. No cambia, sí cambia, pero ahí quedó, pues. Como, para Lucho la gente no cambia, para mí la gente sí cambia. Entonces la conclusión es que para mí la gente puede cambiar y que el Lucho es hueón nomás. Y se acabó. No. Amigo, tengo tipos de amigos acá. Tú dime si has tenido... no, es que el primero dice amigos con derecho. ¿Amigos con derecho? ¿Has tenido amigo? No he tenido amigos con derecho. No. Una vez quise tener un amigo con derecho. Pero ¿ya? Nunca me dio su derecho. O sea, nunca... Chucha, sonaba, amigo. Sonaba con el pico lo que dije. No, sonaba con el pico. Pero nunca avanzamos más, pues. Siempre fue como amistad. Yo pensé que... ¿Pero por qué? Eso es tener una amiga nomás, pues. No hay derecho. Ya, pero a mí esa amiga me gustaba, pues. Ah, ya. Eso cambió, o sea, toda la historia. Era mi amiga, pero yo quería algo más con ella. ¿Y ella quería algo más contigo? No, pues obviamente que no. Me quedo claro las cinco veces que yo... Oh. Ya, te pido un taxi. Estoy... No, pero nunca, tampoco. O sea, le dije nada. Según como, yo, esa weá de los amigos con derechos, no. Bueno, el chat debe tener mejor experiencia. Según yo, no termina bien, weón. No, pues. Porque pasa algo, me refiero, la gracia de ser amigo es que perdure en el tiempo. ¿Cachai? Si soy amigo con derecho, como que agarráis con tu amiga o con tu amigo. Pero luego cuando uno de los dos entra en una pareja es probable que se alejen, pues. Por ende, la weá terminó mal, ¿cachai? Dejan de ser amigos. Si van a dejar de ser amigos, mejor no agarren, ¿o no? O son como un viejo reculeado, ¿no? ¿Qué opina Nena Saavedra de todo esto? Termina pésimo, dicen por acá. Ah, ya, perfecto. Es que yo creo que uno se engancha, ahí es lo malo. Sí, pues. Sí, no hay que... Pero es que igual la weá estúpida agarrar con alguien si no te gusta o si no te vaya a enganchar, pues como... Como agarrar por agarrar, la weá. Me refiero, si vaya a agarrar con alguien, ojalá que o te guste un poco, te llame la atención. Sí, aparte, siento yo que si amigo con derecho no es tan amigo. Quizás lo que le... Sí. Que solamente para eso, no lo viste con algo de amistad. Exactamente, estoy de acuerdo. Mira, dice, en los amigos con derecho siempre uno se termina enamorando y termina horrible, dice por acá. Terminó como la weá, ya que intentamos pololear y terminó mal. Además me peleé en la U. Puta la weá, mala idea. No. Dice, es como una pareja, pero sí, compromiso. Puta, no, weón. No termina mal si ambos están agarrando por deporte. Ya, pero ¿cuántas veces eso esa weá lo dice solo el que no se enganchó del otro weón? Esa weá de, no, compadre, ¿por qué no tenés que engancharte? Lo dice la persona que no le gusta a la otra y que, bueno. Entonces acá en el chat tampoco quieren amigos con derecho. Ya, perfecto. Tenemos un consenso. Amigos tóxicos. ¿Has tenido amigos tóxicos, Lucho? Tóxicos. ¿Qué hace un amigo tóxico, weón? ¿Hay una definición ahí? Dice, los amigos tóxicos son aquellos con los que no hay un equilibrio, es decir, tú das, pero ellos no. Ya, mira, yo tengo otra definición de amigo tóxico. Es un amigo que encuentra todo, como el que compite por las weas malas, en sentido de, no sé, lo invitáis acá al estudio. Oye, ¿qué te parece? Y todo, puta, tenemos pifia y todo, pero ¿cómo lo encontráis? Sí, está bueno, igual, o sea, acá, igual, no sé, es peligroso acá, como que un amigo que te tira para abajo, un amigo que no te hace sentir bien, según yo, un amigo tóxico. ¡Qué paja! ¿Cachai? Sí, como, sí. Oye, fui a ver tu show, está bueno, sí, pero igual, como te tiran talla. Ah, igual está fome esa parte en la que, ya, ese conche su madre, yo no... No es tu amigo, pues, weón. Es como, hoy quizás vaya a Viña. A Viña, no, igual si va y se entiende, pero no es como cuando va Kramer, po, ahí, ya, esa juega yo creo que no, sí. Esos amigos son... Y hay caleta. Hay caleta, en la comedia. Hay caleta acá. Amigo íntimo, dice, es aquel con el que puedes confiar, pase lo que pase, y contarle tus intimidades. Sí. No tengo. Oye, yo, maricón, perdón. Es que no, yo sé lo que pasa acá. Nunca nos hemos dado la oportunidad de contar intimidades. Es que las veces que hemos contado intimidades... Son acá en el podcast. Sí. Y hay 600 personas viéndolo. Nosotros deberíamos salir más, cosa de hablar de otras cosas que no sean trabajo. Sí. No hablar de comedia. Esto sí, creo que hablar de otra cosa que no sea comedia, hablar de Gran Hermano.
No, pero claro, sale, ya, tenemos una cita programada. Ya, este es triste, amigo imaginario. ¡Oh, qué lindo! ¿Tuviste amigo imaginario? Yo, bueno, tenía un amigo imaginario, pero no es que lo visualizara, yo lo dibujaba. Se llamaba Fernando, yo hacía unos cómics. Es real. Si me pasan un papel y un lápiz, lo puedo volver a dibujar. A ver, era un guan con el pelo en punta. Ver, y bueno, yo rayaba todos los cuadernos ver, haciendo cómics de Fernando. y lo dibujo de nuevo y era una pichula nomás. No era una persona. ¿Y tú conversabas con Fernando? No, pues él tenía historias. Como yo decía, él es Fernando. Pero yo lo veía aquí en el papel porque yo le daba vida a la web. ¿Y Fernando qué quería hacer? Es lo que de repente quería patinar y yo lo hacía patinar. Pues de repente quería escalar una montaña y yo lo dibujaba escalando una montaña. ¿Y tú querías patinar? ¿Con él? Sí. No. Yo disfrutaba viéndolo nomás. ¿Y Fernando era feliz? Depende. Fue súper feliz hasta que se separaron sus papás y la vida se puso un poco complicada. Todo esto pasó en Puente Alto. En Fernando, en la villa Fernando. Ahí tenemos papel y lápiz. Mira, tenemos papel y lápiz, mira. Fernando, amigo, este güey, mira. Entonces, dibújate a tu amigo. Era un ojo, una nariz, así. Ahí está. Y después tenía un cuerpo y la. Estamos hablando igual de yo dibujaste bueno en cuarto básico, entonces yo no me acordaba. Pero ese era Fernando. ¿Y con pájaro loco? Sí, después cuando era más grande, mis amigos decían, weón, pero parecen unas tetas. Parecen unas tetas del ojo. Pero ese era Fernando. No sé si se alcanza a ver, quizás se ve todo blanco por el plano, o a lo mejor se ve. ¿Se ve? Se ve Fernando. Perfecto. Es que estaban pinchando esa cámara, entonces. Pero Fernando te hablaba. ¿Se ve bien? Pero Fernando te hablaba. No, quiero tratarte como un loco curioso, pero. Es que, no, nunca tuvo voz. Solo me tocaba el hombro para hablar de repente. estuve a punto de llevarlo por un lado, tal oscuro. ¿Tenía ahí amigo imaginario? Una vez soñé con. O sea, no soñé. Tenía. Una vez soñé. No, amigo imaginario, era un enemigo imaginario. ¿Enemigo imaginario? Sí. Qué pena, Lucho, weón. ¿Cómo vaya a tener un enemigo imaginario, culiao? Sí, me echaba para abajo toda la weá. A eso le decís caminar, mierda. ¿Cómo vaya a tener un enemigo? ¿De verdad? Sí. Weón, ¿alguna vez no te pasa que te imagináis peleas o discusiones en tu cabeza? No sé, te estáis duchando y empezáis a hablar en voz alta discusiones que no están pasando. Como, no sé, como lo que hablábamos del show, como... no sé, me estoy bañando y estoy como, weón, déjate de interrumpir, pues, weón, la gente lo quiere pasar. Y me pongo a pelear solo, como imaginándome a un weón peleando conmigo. Yo ¿Hay hechos? Tú a veces estás solo en la casa, yo pocas veces me quedo solo en la casa, así, como solo. Y cuando quedo solo empiezo a hablar solo, así como. Ah, sí. Y como entre rutina y weá, como que no son rutinas, que son como ya como, no sé, es un. What the rock is cooking. Weón, sí. Es así muy de. Weón, sucede, caleta. Yo, esa misma mierda que está diciendo cuando uno está solo en la casa, yo igual me pongo a hablar solo. De hecho, me pongo a planear weas con alguien como imaginario, como weón, pajémonos. Ya, y estoy. Ya. No, estoy weón. Estoy weón. Se me fue de las manos, lo sé. Esa. Weón, sí, pero yo hago esa misma mierda, weón. Ahí dice, oye, ¿puedes mostrar a Fernando, por favor? Se veía todo blanco en el papel. Todo el papel blanco. Acá está, mira, ahí está. Pero quizás Fernando podría tener su propio cómic. Dicen, esquizofrenia se llama. Dicen, weón, tengo unos cuadernos donde dibujaba a Fernando. Te los voy a traer para el próximo podcast. Oh, qué lindo. De verdad, weón, los tengo todavía, los guardé. Yo y regalé varios a mis amigos que decían, weón. ¿Y cuándo dejaste de conocer a Fernando? En cuarto medio lo dibujé. Cuando empezó a jotear la maca. cuando el weón empezó a mandar mensaje a la maca, weón, ahí ya no me gustó nada, Fernando. No, yo lo dibujaba con la manza corneta, entonces ya corté. Mal. No, yo creo que ahí lo corté. Dice, esquizofrenia en este podcast, la esquizofrenia. Pero, weón, si uno habla solo también. Sí. Fernando está entre nosotros ahora. Yo creo que es mucho más común hablar solo. ¿Habláis sola, nena Sabena? Sobre todo cuando tenés. ¿Ah? Ah, sí, yo dije nunca. Sobre todo cuando hay más tiempo solo, uno habla más solo. Sí, bueno. O sea, obviamente, bueno, trabajo así que son como piolitas. Amigo, la mitad de este podcast yo la hablo solo. Me dolió, pero no sé por qué. No dije nada malo, solo carbonearon. No dije nada malo, solo me hicieron así. ¡Oh! Me refería a que la mitad es mía, la otra mitad es tuya. ¿Qué me dijo? No entiendo. No sé qué fue lo que dije mal, pero sé que suena como el pico. Dije algo y creo que sonó como las weas. Te voy a quitar a Fernando, culio. No. Y los dos te van a pegar. No. Fernando no me pegaba. Ese era mi papá. Ya. Oye, Lucho. Estamos en la hora, amigo. Empecemos a despedir este programa. Oye, que tantas alegrías nos ha traído. Todo bonito.
Ojalá que la gente le haya gustado. Por favor, comenten ahí. Este video va a quedar ahí en tus en vivos, sí, en YouTube. Así para es. Que lo vayan a comentar. Y si les gustó el podcast, perdón, si entre más comentarios mejor, pues bueno, el algoritmo yo creo que ayuda. Me enteré que los likes hacen que el algoritmo te tire la weá para arriba. Si mucha gente le da me gusta, empieza el video a tirar para arriba. Entonces, bueno, tira el video para arriba. El capítulo anterior llegó a 20.000, que creo que es nuestro récord de los últimos capítulos. Lleguemos sí a 30.000 con este. Denle likecito, por favor. Like. Sí, sería bonito. Y también me ha pasado que mucha gente sube el podcast viéndolo. Sí, eso bueno, también está bonito, que está la gente bueno lo comparta. Así que a mí me emociona. Bueno, bueno, buenazo. Lucho show. Miranda, el showcito. Lo leí en voz alta. Lucho, vimos una indicación. Lucho, ¿tiene algo? Hay que mencionar los shows, ¿verdad? Los shows que tenemos ahora. Tenemos el Talca, perfecto, lo tengo. Lucho. Show. El jueves voy a Quilicura, entradas agotadas. El viernes voy a estar en el Casino de Coquimbo. Casino de Coquimbo, ahí en el ¿Va salón. ¿Va a estar en el salón? En el salón. Mira, weón, sí, está yendo bien, weón. Pero bien, aforo reducido, pero igual. Amigo, está bien igual. Estamos bien, así que en el salón del Casino del Enjoy de Coquimbo, entradas ahí en mi Instagram. Y el sábado, me gusta este show porque voy a actuar en Vicuña. ¡Vuelvo! Sí. ¡Amor, vuelvo! Y voy a actuar en el teatro de Vicuña. ¿De verdad, sí, culeo? ¿Para cuánta gente es? ¿75? No. Bien de mierda con mi pueblo, culeo. Son caleta gente, güey. No, pero son 300. Son 300 personas en Vicuña y el show es gratuito. Buena. Así que para todos los vecinos de Vicuña, vayan al show. Oye, pásate el datito ahí para ir a actuar para Vicuña, güey. ¿No? No, después del ingrato que fui. No, pero te gustaría, güey. Sí, pues obvio que sí. Yo de repente veo que va y no sé, tenía un show, por ejemplo, en Quilicura y digo, güey, yo quiero ir a esas weas también. Allá, pues, a mí me gusta caleta actuar en lugares. ¿Te pasa el dato, entonces? Distinto. Sí, ya. Vicuña solamente dos comediantes han ido, que, o sea, como stand-upero, la Pau Molina y el gringo. ¿Y tú, pues? Ah, sí, pues. Sí, tres comediantes. Pero soy de allá, como quiero contar, está bien. Perfecto. ¿Y Lucho, tú, amiguito, entonces, qué show tiene esta semana? Tengo este sábado en Talca, en el Casino de Talca. Y quedan las últimas entradas, de verdad. Oh, qué buena. Esta vez es completamente real. Si te metes a la página para la entrada, es de verdad quedan las últimas entradas. Esta vez completamente real. El 20 de julio voy a estar en Café Palermo. Quedan 30 entradas. Así que igual pocas, pues. Sí, y yo no he actuado nunca de forma efectiva en Café Palermo. Me refiero, post pandemia nunca he actuado en Palermo, así que va a ser una gran vuelta a ver qué ya tal está Palermo. Está muy bonito. Sí, y la comida. Y el 29 voy a estar en Temuco. Ese es el importante porque ese teatro es gigante. Entonces quiero que vaya. Tenemos hartas entradas vendidas, pero pueden ser muchas más. Y que donde es tan grande que igual el aforo es mucho mayor. Pues, entonces, sí, como que. That what you say, man. Claro, o sea, que no es que sea chico, que el teatro es muy grande. Así que sí, amigo. ¿Y dónde compró la entrada? En comediaplay.com, la comedia. Ahí está mi Instagram. Pues, claro. En verdad, buscar Café Palermo, Claudio Michox, te va a aparecer al tiro. Temuco, Claudio Michox, ahí está, pum, al tiro en el Google. La palabra nos dicen acá. La palabra, yo creo, te tengo una propuesta, Lucho. Sinónimo de imaginario, quimérico. Concha, tú, está buena. Quimérico. Nunca, dice, primera vez que la dice, estoy escuchando. Bueno. Quimérico, quimérica, que es irreal y solamente existe en la imaginación. Oh, ¿cómo quedaste? Quimérico. ¿Nuestra relación será quimérica? No, es real. Vamos, culión. El culión es quimérico, yo creo. El beso entre Lucho y yo, quimérico. Y ya nos empezamos a despedir, amigos. Le damos un saludito enorme a nuestros queridos nuevos amigos de DKMS Fundación Internacional, que están con nosotros luchando juntos contra el cáncer de sangre. Así que pidan su kit, envíen la muestra y mándenla de vuelta. En este momento está el QR en pantalla para que se hagan, para que se inscriban, perdón, y reciban el kit, luego lo mandan. Si no, vayan a algún show del Lucho, alguno mío, lleven el kit y nosotros nos encargamos de hacerlo llegar a DKMS. Sí, para que juntos podamos como llegar a más personas con esta muy linda fundación. Eso, Fundación Internacional. Así es, señor. Un aplauso fuerte, por favor, para mi gran amigo, el señor Lucho Miranda. Un fuerte aplauso para mi amigo Claudio Michaux. Y un aplauso enorme para el Quesetín y Andoniaco que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, amigos. Al chat también. Muchas gracias, queridos. A la gente que comentó y vio el video, así que muchas gracias a ustedes. Y lo decimos junto, Claudio. Lo decimos junto, querido Lucho. Lo decimos junto. ¡Esto fue un nuevo capítulo de No sé si fue tan así!